Y buenos días, un programa más hoy de formación en acción. Ya saben, estamos aquí frecuentemente para traerles información sobre los centros de capacitación para el trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Y hoy tenemos un invitado. Generalmente, ya saben que les traemos profesores, aquí elaboramos algún producto, les, les platicamos en qué consiste en los cursos de capacitación. Pero hoy se nos hace muy importante también que ustedes conozcan qué pasa con las distintas áreas dentro del CECATI. Y una de las áreas importantes es el área de vinculación. Entonces decimos, ah, pues vinculación, pues. Sí, ¿no? Se entiende, vincula. Uy, no saben cuánto tenemos que vincular, ¿verdad? No se imaginan. Entonces, ahorita para que les quede claro, ¿qué es lo que hace el área de vinculación? Y es importante porque así se van a animar más a inscribirse, yo sé lo que les digo, por, justo con, por conocer qué es lo que hace el área de vinculación. Y para eso viene a platicarnos hoy nuestro compañero Antonio Sánchez León del CECATI número 171, de aquí de la Ciudad de México. Bienvenido, Antonio. Gracias, Estamos ahora aquí platicando eh, del área de vinculación. Primero, ubícanos, invítanos al CECATI 171. ¿Dónde se encuentra? Bueno, el CECATI 171 está integrado por dos planteles. El, el plantel de Iztapalapa está ubicado en Avenida Villafranquesa, número 33, Colonia Miscoal, muy cerca de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoal, Delegación Iztapalapa. El otro plantel está ubicado en la delegación Venustiano Carranza Ajá. en Enrique Farma, número 77, Colonia Aviación Civil, muy cercanos a los metros Zaragoza sobre la línea rosa y Pantitlán en la línea amarilla. Perfecto, muy bien. Entonces. Están súper accesibles, son dos planteles, es el único Cecati que tiene dos planteles en la ciudad, así es de que les están dando muchas alternativas. ¿Imparten las mismas especialidades en uno y otro? Debido al tamaño de las instalaciones no nos es posible. Eh, las especialidades que, diferentes que se, que se imparten, solamente tenemos confección industrial de ropa. y... Diseño y fabricación de muebles de madera son los dos talleres que tenemos en eh, Iztapalapa. Entonces, El resto de nuestras especialidades, como son artes gráficas, alimentos y bebidas, inglés, informática... Eh, Ahorita, debido a carencia de, de un docente, lo que conocíamos contabilidad, lo que es ahora aplicación de normas fiscales y contables a una entidad económica, bueno, solamente se imparte en el plantel de Iztapalapa, pero lo que tiene que ver con la especialidad de, de estilismo y bienestar personal, eh, se imparte en los dos planteles, asistencia ejecutiva, se imparte en los dos planteles, es parte de la, de la oferta que estamos teniendo. Se nos eh, dio ahorita... Eh, la contratación de una nueva profesora de lo que es el área de cosmetología. Y ese ah, solamente bien. se imparte de momento en el plantel de Iztapalapa. Estamos próximos a eh, una. Situación ahorita que se está dando de un programa de empoderamiento para mujeres, donde ahora la profesora dejará de estar trabajando por unos meses en Iztapalapa, pasará al plantel de, de Venustiano Carranza, le decimos plantel de Zaragoza porque está muy cercano al Metro Zaragoza, uh -huh. eh, estará eh, dando cursos por la tarde en, en el nuevo plantel. Eso nos permite diversificar los servicios a pesar de, bueno, eh, ser un plantel el de Zaragoza relativamente pequeño, pero el traslado de nuestros profesores nos permite atender con las especialidades que tenemos, bueno, las necesidades que va presentando el sector productivo. Perfecto. ¿Sabes que nunca hemos tenido aquí en este programa de formación en acción a artes gráficas? De hecho, yo pensé que ya no se impartía, fíjate. No, en artes gráficas, en particular, nuestro profesor este, imparte lo que es serigrafía. Pero no solamente lo que es el estampado sobre las distintas superficies, como son papel, eh, vidrio, tazas, plumas, etcétera, etcétera, telas. Eh, el profesor tiene la virtud uh -huh. de que enseña lo que es el diseño. Curioso a lo que normalmente se hacía antes, antes el diseño se hacía todo a, a mano, sí. a lápiz, con los trazos. Sí. El profesor hace lo contrario. Debido a que ahora los jóvenes están muy inmersos con la nueva tecnología, saben utilizar mucho las computadoras, claro. el profesor comienza primero con computadoras y después Me los pasa ajá, ajá. a lo que es el trazo a mano, a hacer el copiado a mano de algunos diseños o la creación de diseños. Ya de ahí pasa a lo que es... Vamos a hacer el proceso de la preparación de tu esténcil, es decir, preparar la malla, hacer todo lo que es el, el proceso previo, que se llama preprensa. Uh -huh. Y ya de ahí a lo que es el estampado, sobre Excelente. los distintos pues, materiales que yo Yo creo, creo que escribo. eso estaría muy interesante que lo vieran, que vieran los chicos. Vayan al, Vaya, 17... al 171. 171. ¿A cuál? A cualquiera de los dos. Artes en, a, en los dos, dos. tenemos artes ah, gráficas. Perfecto. En un horario de 8 de, 7, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, el profesor se encuentra en Iztapalapa. Y si tenían dudas de que fuera el mismo profesor, si sí es el mismo profesor, Ajá. de las 11 a la 1, ahora se encuentra en el plantel de Zaragoza. Van a recibir exactamente los mismos conocimientos. Excelente. Las mismas habilidades van a ser cumplidas. Eh, este, van a ser bien, este, cultivadas. Perfecto. Tengo libre el 9, de, el 9 de abril, ¿eh? Ah, correcto. <laughs> ya, programa, muy, muy bien. Bueno, entremos al tema, chicos, chicas, profesores, profesoras, todos los que nos, nos, nos ven en este programa. Cuéntanos, enterémoslos de qué es la vinculación en un CECATI. ¿Qué es la vinculación en un CECATI? Propiamente, las son las actividades que nos permiten relacionar lo que es la academia, el plantel, la educación, con el sector productivo. Es llevar o traer, cualquiera de los dos enfoques lo vas a encontrar, es llevar a nuestros egresados al sector productivo o es traer al sector productivo hacia las aulas. ¿Para qué? Para que entonces los conocimientos, las habilidades, las destrezas, todo aquello que requiere una persona que se va formando para el trabajo pueda tener e integrarse al sector productivo, a las empresas o, podemos decir, integrarse al sector económico como un microempresario. Uh -huh. esas, son, esas son básicamente las funciones que realiza eh, el área de vinculación. Pero la vinculación no queda nada más en la responsabilidad de lo que son el jefe de área como tú, como yo, como los distintos eh, asociados que tenemos en el área, la vinculación se da completamente. Es decir, el primer vinculador, de acuerdo al modelo educativo y académico que tiene la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, es el docente. Él es el que acerca los conocimientos, las habilidades, la destreza. Lo que ocurre alrededor, se lo acerca al capacitando a nuestro alumno le va a enseñar, mira, es que tienes que aprender esto porque esto es lo que vas a encontrar en el sector productivo. Tienes que aprender esto porque el producto o el servicio que vas a ofrecer o a elaborar tiene que cumplir con estos requerimientos porque entonces si no, el sector no te lo va a aceptar. Así es. Esas son las situaciones. Es la actitud de aprendizaje, no solamente de ustedes que llegan al CECATI, sino de nosotros que nos llamamos institución que aprende. ¿verdad? Así es. Y de dónde aprendemos de ustedes porque justamente nuestro modelo educativo y académico nos lo enseñaron ustedes, nada más que había que plasmarlo como un modelo de formación pedagógica de guía, guía pedagógica dentro de lo que es nuestra institución y quedó este modelo educativo y académico que abarca mucho más allá. Entonces, qué tantas cosas hacemos los jefes de vinculación para lograr este objetivo bueno, tenemos actividades muy definidas. Uh -huh. Y como te decía, vincular o crear una conciencia social, porque es ahora esa parte donde el, el MEYAC, el modelo educativo, nos dice que tenemos que tener distin distintos trayectos de formación. Uh -huh. El trayecto de formación no solamente tiene que ver con lo que yo aprendo para poder realizar un trabajo, para poder realizar una actividad productiva. En el caso del área de vinculación, tenemos eh, algunas cosas como es la ejecución de nuestro programa de protección civil. Algunas personas eh, sabemos que debido a las, los diversos riesgos que existen en la Ciudad de México, el principal son los sismos, bueno, tenemos que llevar a cabo simulacros de acuerdo a, a ese riesgo que tenemos latente. Pero no, no va, va más allá de simplemente planear una estrategia de cómo hacer la evacuación de un edificio o el estar realizando alguna actividad de sensibilización. La parte más importante que realizamos en el área de vinculación es decirles, bueno, esto que están viviendo, trasládenlo a sus hogares, trasládenlo al lugar donde ustedes estén en ese momento cuando ocurra un siniestro. En muchas ocasiones las personas, la población en general, no somos tan sensibles o no somos tan conscientes de que el primer responsable de la vida soy yo. Así es. Cuando soy responsable de mi vida, me comporto mejor en una sociedad. Cuando estoy en una situación de riesgo, Tomo las mejores decisiones. ¿Para qué? Para salvaguardar mi integridad. Parece algo muy sencillo de lograr, pero no es tan fácil. Por eso el hacer en algunas ocasiones esa sensibilización, el recordarles a nuestros alumnos, vivimos en una zona de riesgo, estamos continuamente en situaciones de riesgo. Sean responsables al tomar sus decisiones. Esa es una parte de lo que hacemos como área de vinculación. ¿Qué otra parte? bueno, en algunas ocasiones de acuerdo a las eh, diversas especialidades que tenemos, pues tú estarás de acuerdo, una de las profe de las especialidades que demandan mucho el contacto con el sector productivo es el área de estilismo y diseño de imagen. Uh -huh. Las personas, hombres y mujeres que van y que empiezan a aprender lo que es el corte de cabello, el peinado del cabello, necesitan practicar. Bueno, el establecer esos enlaces con la comunidad de ofrecer el servicio de manera gratuita. En algunas ocasiones, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos? Bueno, vamos y solicitamos la apertura de escuelas secundarias, escuelas primarias donde permitan que nuestros alumnos vayan y puedan hacer su corte de cabello. Pero también que hay de centros comunitarios, tenemos nosotros cercanos al eh, cercati 171 en Iztapalapa, tenemos un centro comunitario donde las, los adultos mayores van y hacen actividad. Periódicamente vamos, se les visita su corte de cabello y bueno, les permite, en algunos casos, personas, son adultos mayores y también de escasos recursos, que ya el, los pocos pesos, que ya no son tan pocos, uh -huh. vea una estética, depende, de, es cierto, un corte de cabello te cuesta 45 pesos, uh -huh. lo más barato. Y vas a encontrar que hay otros lugares donde te sale mucho más caro. Bueno, eso es lo que le va a permitir a la persona ahorrar un adulto mayor y darle otro uso a sus recursos financieros. Esa es otra parte de lo que vamos haciendo en vinculación. ¿Qué otra cosa hacemos? Con nuestros egresados, bueno, necesitan practicar y no solamente es el área del corte de cabello. En muchas ocasiones, bueno, el sector productivo es tan amplio que requiere también de estar... Estarse ayudando en, en, en algunos momentos, sobre todo las, pe, las pequeñas empresas que van iniciando, de ser, de, se requieren de recursos humanos. Es. Ahí es donde entran, donde entran nuestros egresados como becarios o como eh, ir a hacer prácticas complementarias. Es decir, por tres meses van a participar en una empresa donde la empresa le va a decir, necesito que hagas esto. Pero está relacionado con los conocimientos, con las habilidades que aprendieron dentro del plantel. Le va a permitir adquirir la famosa. ¿Tiene experiencia? Así y aquí es. es donde la experiencia va a ser adquirida. Uh -huh. El compromiso de la empresa es decirnos: bueno, de la persona que vino, esto fue lo que pudo hacer y esto fue lo que le faltó. Ahí viene el proceso de mejora para el, para el plantel para que nosotros dentro de lo nuestro que son nuestros planteles haya la mejora en lo académico mejorar de qué manera se le tienen que enseñar y los contenidos que se le tienen que enseñar claro. recordarás la semana pasada estuvimos en una reunión donde ahora la invitación es ya se ha trabajado a nivel nacional sobre lo que son los programas de estudios sintéticos es decir qué vamos a enseñar va a ser sobre tres especialidades sobre lo que es alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen y lo que es confección industrial de ropa. Bueno, es. sobre estas tres especialidades, ahora le vamos a preguntar al sector productivo: mira, nuestra intención es enseñar esto. Dinos qué nos falta o de qué, qué otra cosa necesitas enseñar o si lo que estamos enseñando es lo apropiado. Ahí es donde nosotros solicitamos ahora la apertura del sector productivo para que nos ayude a qué, a que los egresados puedan encontrar. Ese espacio que en muchas ocasiones dicen, pues es que sabe utilizar la máquina recta, sabe utilizar la máquina over, pero le falta saber lo que es el trazo de un patrón. Así es. Entonces, esos pequeños detalles son los que van a irse puliendo, van siendo afinándose. ¿Para qué? Para que tengamos personas que cumplan con lo que demanda el sector productivo. Claro, aquí me parece importante el saber que los procedimientos y las tecnologías, por supuesto que todo el tiempo van cambiando, van variando y Secati pues pretende no quedarse rezagado respecto a estas innovaciones. Entonces, eh, quienes nos escuchan seguramente también hay empresarios que sepan que los Secati están allí y nuestro objetivo fundamental es generar fuerza de trabajo realmente capacitada, que ustedes realmente puedan integrarla sin algún problema a sus procesos productivos. Entonces, si, si algunos empresarios, microempresarios, medianos, grandes, escuchan este programa, pues por favor que también tengan en mente y tengan en cuenta que los ECATI estamos preocupados en ello. En este sentido, también el área de vinculación, nos preocupamos mucho por las visitas escolares eh, que lleguen a conocer cómo es la empresa en donde posiblemente ingresarán después de terminar sus estudios. ¿verdad? Así es. Esta parte a veces es eh, posible, a veces no es posible, debido a que algunas empresas, debido, como tú mencionas, hay cambios, de, sobre todo tecnológicos y de proceso que son muy restringidos, sobre todo no los quieren a dar a conocer para qué, para qué otras empresas. La famosa pelea entre las refresqueras. Bueno, sucede lo mismo con muchas empresas en, en nuestro país, donde son muy celosos del uso de tecnologías, del uso de procesos. Sin embargo, bueno... Hoy día en algunos lugares, algunas empresas se van dando a la apertura. En alguna ocasión los grandes directivos de las automotrices aquí en México decían, eh, particularmente el director de, de Volkswagen aquí en México decía, es que yo admiro al, a los directivos de Toyota. ¿Por qué? Porque no solamente dice qué fue lo que hicieron, dice cómo lo hicieron y por eso sus carros son tan exitosos y nosotros vamos detrás de ellos tratando de alcanzar sus niveles de alta calidad. Bueno, imaginémonos que estamos hablando de dos grandes empresas, como es una empresa alemana y como es una empresa japonesa, y no estaban peleados por el poder decir, nosotros hacemos esto. Uh -huh. Hoy día creo que es esa parte, en el mundo en el que hoy hablamos acerca de la información al alcance de la mano, uh -huh. donde precisamente a través de estos medios digitales, llega mucha información a, gran, a, a grandes volúmenes de, de personas. Bueno, es también importante el aportar, el permitir de parte del sector productivo el que ese tipo de procesos... Que después pueden ser mejorables. Hoy hablamos que podemos estar orgullosos de cuántos mexicanos van a Olimpiadas de robótica, de matemáticas, sí, sí, de física. Ya no estamos hablando acerca de algún deporte, no estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de cosas que en pocos años, si no es que ya, están causando un impacto, no solamente en México, sino a nivel mundial es esa parte donde también la, el sector productivo nos podría ayudar no solamente a los ecatis a todo el sistema educativo en México para que es, esos pequeños que algunos lo llaman pequeños esos logros que se están dando en la educación de, de, de jóvenes hombres y mujeres que están dando eh, pues realmente muy grande lustre a nuestro país en cuanto a la educación, bueno, que se sigan dando y que sean repetitivos y que sean con frecuencia. Ya no hablemos de que, ah, pues este, se fueron y regresaron tres. No, que hablemos que se fueron 50 y regresaron los 50 con el éxito requerido. Claro. ¿Por qué? Porque estuvieron a la altura de grandes estudiantes o de grandes eh, universidades en Alemania, en Japón, ajá, en Estados Unidos. Estamos a la altura de Así cuántos es. países. Por eso, es. nuestro esfuerzo hoy día... La parte de vinculación, de acercarnos al sector productivo, pues sí, juega un papel importante. Pero también necesitamos de esa apertura del sector productivo que nos ayude a lograr que la academia, la parte de los conocimientos, sea exitosa en poco tiempo. No nos ayuda mucho el que nos permitan procesos de que... Estos procesos lo hacíamos hace cinco años, cuando los procesos ahora son nuevos. Así Requerimos es. de que los nuevos procesos sean relativamente abiertos. ¿Para qué? Para que los profesores, los docentes en CECATIS, en secundarias, en, en, en lo que son eh, CECITES, CEBETIS, etcétera, etcétera. Entonces esas nuevas tecnologías sean parte de lo que se les va a enseñar a las personas que el día de cuatro o cinco años van a participar en el sector productivo. Hoy claro. estamos hablando de que necesitamos reactivar una economía. ¿Y cómo la activamos? Si no es con personas que producen, que ofrecen servicios. Ahí nosotros como Cecati estamos haciendo nuestra parte. Sin Así embargo, es. la universidad, etcétera, etcétera, todavía claro. requieren cosas mucho más adelante. Secati tiene ya 52 años. 55 años. Vamos a cumplir 56 en este año. Tenemos 56 años cierto, de haber sido 56. institucionalizados por el presidente Adolfo López Mateos. Y, y justamente nació para esto, para dar empuje a este gran desarrollo industrial que surgía en esos momentos en nuestro país. Y sí queremos comentarles que. Eh, estas oportunidades que hemos tenido de enviar a nuestros alumnos a empresa, a sus prácticas complementarias, generalmente nos sucede que quedan contratados muchos de okay, ellos. Uh -huh. Muchas empresas, en verdad, sí nos escriben y sí nos dicen que eh, quedan muy satisfechos de las personas que nosotros les enviamos. Entonces, de verdad es una oportunidad para que abran las puertas y, pues. Acérquense también como empresarios al Secati, lleguen a conocerlo y planteennos, Tenemos nuestra bolsa de trabajo también, ¿verdad? Uh -huh. Así que es. el área de vinculación también la maneja. También la maneja y establece esa comunicación con el sector productivo. En alguna ocasión algún, un alumno fue a hacer un, un examen y después de haber hecho su evaluación le preguntaron, ¿dónde lo aprendiste? Dijo en un Secati. La sorpresa que fue se llevó el alumno fue ¿Eso te enseñan en un secatí? Uh -huh. Diciendo, es que han venido de otras instituciones y no vienen tan preparados como tú. O sea, sí, es Tenemos el acercamiento de que tengan la confianza que nuestros docentes les van a enseñar los últimos procedimientos tal vez no con las últimas tecnologías, pero vas a aprender y vas a tener los conocimientos suficientes, alumno, alumna, toda persona, adulto mayor incluso, van a tener los conocimientos, las habilidades para poder enfrentar una situación donde tienen que mostrar las capacidades que tienen. El secati te va a ayudar de esa manera. Muchos profesionistas llegan con nosotros porque Secati es 80% práctica, 20% teoría y justamente les da la oportunidad de llegar a los laboratorios y talleres a los egresados universitarios para realizar esta práctica con mucho más frecuencia y es algo que digo como universitario tienes un bagaje muy importante de conocimientos sumamente importante y muchos de ellos teóricos. Entonces Secati les da la oportunidad también de desarrollar el conocimiento práctico. ¿verdad? Así es. El año pasado, en lo que fue el mes de diciembre, tuvimos la oportunidad de participar en un foro, en el caso de la, delega, de la alcaldía de Iztapalapa, en donde se acercó una parte del sector productivo. Nos acercamos a algunas instituciones, el SECATI 171 en particular, y se acercó también representantes de la población de algunos grupos sociales, donde específicamente iban a, a pedir ciertas cosas a la, a la alcaldesa. Bueno, en este rubro, una de las cosas, un representante de la CONCAMIN dentro de la Ciudad de México dijo: este, ¿Usted de dónde viene? Le digo: Soy representante de SECATI, y lo que me interesa es que nos realimenten qué es lo que está pasando con las empresas. Ustedes ofrecen cierta capacitación. Yo lo ofrezco durante mucho más tiempo, pero tiene este propósito. Me dice, me interesa acercarme con ustedes porque he tenido dos personas que fueron a tomar el curso en Zacate. Dice cuando fueron no sabía nada. De hecho, cuando el que fue a aprender electricidad fue a poner un contacto, me fundió media instalación eléctrica. Después de haberlo enviado, regresó y me puso en orden toda la planta. Dice, de ese tamaño o de esas dimensiones son las capacitaciones que pueden obtener dentro de un CECATI. Esa es otra oportunidad. Estamos también visitando empresas para que su personal, tanto en empresa como en, como en instituciones públicas y privadas, eh, todo su personal vaya al CECATI a actualizarse y a capacitarse en mantenimiento de equipo de cómputo, en instalaciones eléctricas, en carpintería, que hoy se llama diseño, diseño y, y fabricación. Para fabricación de muebles, de, muebles de, madera. de madera, carpintería, en fin, en todas las áreas que se manejan dentro de su institución, mándenlos a actualizarse, a capacitarse a los CECATI. Entonces, como ven, las alternativas que ofrece CECATI son muy amplias. Para eso estamos los jefes de vinculación en CECATI, para estar al pendiente de, de, de lo que se necesita realmente fuera de los ECATI, en la empresa y en lo social, en lo familiar, en todos los, los aspectos, en, los, en todos los espacios donde se vinculan nuestros estudiantes. Entonces uh -huh. estamos muy al pendiente de todo esto, lo sustentable, lo, la protección civil, mucho, mucho, muchos aspectos, justo porque queremos formar jóvenes y mujeres proactivas. Así es. Proactivas. Ya ven que siempre ponen... Se solicita eh, personal proactivo. <laughs> es decir, que impacte, que participe, que proponga, que diga, que, que resuelva problemáticas también. Todos esos aspectos los vamos contemplando en los procesos de formación de nuestros alumnos. Bueno, pues. Esto fue así, un panorama. Le damos las gracias al licenciado Antonio Sánchez León del CECATI número 171. Nos vemos en otra emisión de Formación en, en Acción y gracias al director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta luego.